Anem ja a la nostra gastronomia emocional aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Com cada setmana ens visita Teresa Cifuentes. Amb ella parlarem avui de temes relacionats amb les noves professions que ens esperen el futur, que és el que els nostres joves han de preparar per a entrar en el mercat laboral d'aquí uns anys. Teresa, què tal? Bon dia, benvinguda, com estàs? Bon dia, Manel, i bon dia a tots els oients. Anem a parlar d'aquestes noves professions i també de la formació professional, perquè aquests dies se ve dient que la formació professional doncs hi ha més demanda que oferta de fer cursos, de fer estudis de formació professional. Cada cop costa més trobar aquelles professions que no estiguin relacionades amb la universitat, La formació professional és un tema que havia estat, diguem-hi, desprestigiat en altres temps, però que a poc a poc s'ha vist que els professionals que surten d'allí acaben sent insertats ràpidament al mercat laboral i, a més, si tenen sort, amb uns emoluments importants. Què ens pots dir d'això? Mira, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Que cuando las personas que hacen los grados o la formación profesional suelen estar insertados en el mercado laboral. Lo que pasa que yo creo que todavía no hay como una información o como algo interiorizado acerca de la formación profesional. Todavía se ve como que a la formación profesional van aquellas personas que no son buenos estudiantes. Entonces creo que falta el conocer primero todas las posibilidades que ofrecen lo que son los grados, la formación profesional, y luego saber que puede ser una salida para aquellas personas que realmente no tienen pues una claridad de que quieran hacer una carrera específica, ¿no? Y te ofrecen muchas, muchas posibilidades. Pero sí creo que lo que falta es una buena información y lo que falta es un poco concienciación de esta formació professional. Efectivament, no? Possiblement més informació de les sortides que hi ha i de la doncs, expectativa que es pot crear en les persones que decideixen fer formació professional. Perquè després tenim altres professions de futur i pràcticament totes, llevat de la sanitat i l'educació, que sembla que són encara professions de futur, l'ensenyament, la salut. La resta estan pràcticament totes relacionades amb les noves tecnologies, comerç digital, big data, programador, negocis, etcètera, etcètera. Sí. Com ho veus, això? Yo creo que esto es el futuro y, de hecho, las nuevas generaciones ya vienen con las tecnologías, casi ya nacen con ellas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el futuro es esto, todo lo que tenga que ver también con tema de tecnologías, porque yo creo que estés donde estés, de alguna manera las vas a tener que utilizar, ¿vale? Lo que hablábamos, marketing digital, una serie de cosas que ya tienes que tener al menos las nociones básicas de esto, ¿no? És cert, perquè l'entorn digital acabarà dominant-ho tot. De fet, avui mirem televisió a través de les plataformes digitals, comprem a través de les plataformes digitals, es ven a través de plataformes digitals i també entra en qüestió ja un tema molt important com és la intel·ligència artificial, els algoritmes, etcètera, etcètera. De fet, aquestes entrevistes ja saben que es poden veure a través també de streaming o del YouTube d'Amposta Ràdio, perquè les càmeres funcionen aquests algoritmes d'intel·ligència artificial que van enfocant d'acord les persones van parlant. És a dir, tot això són noves tecnologies. Els joves hi estan, creus que hi estan preparats, estan imbuïts, es preparen en tot cas per en aquests temes? Yo creo que sí, aparte de que ellos ya vienen casi de serie, ¿no?, con las nuevas tecnologías, también es verdad que la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo este proceso que nosotros pensábamos que sería más en un futuro. Pero yo creo que sí, aunque evidentemente si tú te vas a dedicar a esto tengas que tener una preparación específica, pero lo que a lo mejor a ti y a mí, por un tema de edad y de que no lo hemos vivido tanto, nos pudiera costar, ellos yo creo que tienen una agilidad diferente, ¿no? Uh-huh. Escolta'm una cosa, tu quins consells donaries als pares i als nens a l'hora de que s'hagin de preparar per a un futur? Uh-huh. Perquè, clar, arriba una edat en què penses que estudio, cap a on vaig, què és el que vull fer, quin serà el meu futur, quines seran les meves expectatives econòmiques, depèn dels estudis que jo tria, quines serien les recomanacions que es farien? Mira, yo creo que tienes que elegir la carrera a una edad que es complicada, porque yo creo que pocas personas tienen muy claro lo que quieren hacer o a lo que se quieren dedicar. Sí que lo que yo creo que es importante es
oye, ¿qué se me da bien hacer a mí? ¿Qué me gusta hacer a mí? Porque si resulta que a mí lo que me gusta, soy una persona inquieta y soy una persona con don de gentes y me meto de administrativo, con todos mis respetos, pues quizás no sea lo correcto. Entonces, ¿qué me gusta hacer a mí? ¿Qué se me da bien hacer? ¿Qué talentos tengo? Que esto sí que se puede saber y poderlo enfocar por ahí. Y también diría, porque yo me encuentro con muchos padres también que a lo mejor elige una carrera a su hijo y el primer año se da cuenta de que no es lo correcto. Y muchos padres también se llevan las manos a la cabeza, pero creo que es importante que a veces, no siempre, pero que te puedas equivocar, que haya un error. Porque cuántas personas han acabado en una carrera que no les gustaba para al final ser otra cosa, ¿no? Ajá. Y parlem de la carrera, pero también de la formación profesional. Por supuesto, por supuesto, del grado, de aquello que hagan, ¿no? Yo creo que además a todos nos ha pasado que tenemos que decidir a una edad temprana y creo que el error puede estar y que no pasa siempre, pero yo me he encontrado realmente con padres muy preocupados porque ese año lo habían perdido. Bueno, pues más vale a lo mejor perder un año y enfocarte bien que no hacer algo que no te gusta para acabar luego en algo que no tiene nada que ver con lo tuyo, ¿no? Efectivament. Per tant, una bona orientació, un bon consell i també assumir quines són les teves capacitats per després desenvolupar-les en una professió que le donen sortida en aquestes potencialitats que tens, ¿no? Yo creo que es muy importante ver esas capacidades que la persona tiene y qué le gustaría hacer, ¿no? Y cuántas personas, sobre todo antes, ¿no? Estudiabas la carrera de la madre o del padre porque creías que tradició. Esto era por la tradición y luego te dabas cuenta que era un error y creo que hoy en día se pueden hacer otras cosas, que pueden hacer los grados, que puede ser la formación profesional o una carrera si realmente lo deseas. Doncs ja ho saben, sobretot això, adaptar la carrera a nosaltres, no nosaltres a la carrera. És a dir, els estudis a nosaltres, no nosaltres als estudis, perquè si no després les frustracions a l'hora d'integrar-se en el món laboral o de la feina que et toca fer solen ser importants. Teresa, moltíssimes gràcies. Avui hem parlat d'aquestes noves feines que ens presenta el futur i de com anar introduint-nos, adaptant-nos i triant-les per a un millor futur. Feliç jornada. Un plaer, Manel. Un abrazo. Adéu. Adéu.